Los niños, ¿cómo se divertirán con esto? Sensacional. Por lo tanto, diseñar estos espacios con el uso de las TIC. La forma de incorporar conocimiento. De alguna manera están participando en que esto que hoy estamos sometiendo a su consideración y al debate aquí se esté produciendo. El cuarto Congreso Internacional de Pedagogía y TIC ha sido una experiencia maravillosa para quienes hemos asistido a las diferentes conferencias de ponentes internacionales. Este evento es muy interesante, recoge personas expertas, académicos, estudiantes, y es un aporte a la educación de nuestro país. Amigos, a usted que me está viendo, le recomiendo venir a Ábaco en su quinta edición. Esta ciudad es una ciudad preciosa, es una ciudad afectuosa, es una ciudad que encuentra unas comunidades culturales y al mismo tiempo los eventos son donde están en la frontera del conocimiento. No dejen de asistir el próximo año al quinto Congreso de Pedagogía y TIC aquí en la Universidad de Ibagué. It would be my great pleasure to invite you to the 5th Congress next year of Universidad de Ibagué. Well, dear friends and colleagues, I would really like to invite you to the 5th International Conference on Pedagogy and ICT. I had a great time here this year during the 4th conference, and you should really think about being here next year. I'm looking forward to that. Creo que este congreso ha sido un punto muy importante para reflexionar sobre todos estos aspectos y salgo con la sensación de haber aprendido mucho compartiendo con los colegas y con todas las personas que han acudido. Por eso no puedo hacer nada más que recomendar la participación en el próximo congreso, el número 5, para todas aquellas personas, docentes, estudiantes, miembros de administraciones que estén interesados en el futuro de la docencia, en la utilización de las TIC
y en todo el trabajo que nos queda por delante para que podamos ser una parte esencial dentro de esta transformación y dentro de ese valor que tenemos que otorgar a unas generaciones que ahora mismo se enfrentan a una serie de incertidumbres de las que, si todos participamos, se pueden obtener grandes ventajas en el futuro. Muchas gracias.